¿Qué onda, legendarios? ¿Cómo están? Hoy se me ocurrió hacer la del partner porque la verdad es que pues va a ser el primer video, yo creo, de relleno que voy a hacer. Me van a perdonar, pero hombre, a ver, siendo creador de contenido, pues de vez en cuando no viene mal un videito de relleno, ¿no? Hoy ya me tocaba. ¿Ya cuánto tiempo llevo haciendo videos? Y que yo sepa, este es el primer video de relleno que hago. Pero bueno, realmente no lo haría si no fuera porque algunos me lo han pedido. No ahora, realmente ahora pues, nadie pinches putas me lo ha pedido, pero antes sí me lo pedía mucho la gente. Mi cuenta, bueno, no encontré un mejor momento para hacerlo antes que un aniversario que ya cae mañana. A ver cómo nos va, ¿eh? Voy a hacer un video especial de Summons que va a ser, espero, o sea, si queda como me lo estoy imaginando, va a ser, yo creo, el mejor puto video de Summons de la historia de este canal, al menos. Pero bueno, no me enrollo más. Y pues les voy a mostrar mi cuenta siendo free to play. Nunca le he metido un solo centavo al juego. O sea, nunca le he metido un solo centavo a ningún juego. Primero que todo, soy tercermundista. O sea, no me jodas. Creo que es muy obvio que hasta crees que le voy a andar metiendo dinero a un pinche juego, no jodas. Pero bueno, se los voy a mostrar. La cuenta, obviamente. Vamos a mostrar el modo historia, que pues supongo yo que si eres nuevo estarás así, a la verga, Leo, pues cuánto juegas, pinche viciado, lo sé, o sea, pero a ver, toma en cuenta que ya llevo 5 años en esta madre, que hay gente que piensa que empecé hace un año, porque fue hace apenas, bueno, hace menos de un año, fue hace menos de un año que empecé a subir videos en YouTube, entonces pues la gente piensa que llevo menos de un año, pero no, yo ya llevo 5 años, de hecho, en mi nivel se ve, mira mi nivel. Bueno, incluso estoy acá en el de esa madre. Pero mira, tengo nivel 579. Ahora les voy a mostrar, pues yo creo, lo que a la gran mayoría le importa, ¿no? Que es mi box de personajes. Pero pues, bueno, ¿quién soy yo, no? Nos vamos aquí a personajes, ¿no? Por como podrán ver, todos los heroes están full rojas, ¿vale? Mi nivel de poder es de 657, acá la podrán ver arriba, 657.083.831. A la perro, sí fue a la escuela, para que vean que sí, sé. Luego le damos aquí a Extreme, vamos a ver, como podrán ver, pues mira, mira estas joyitas, uf, la pan, mira qué rica está. Porque está full estrellas, obviamente, ¿de qué crees que voy a estar hablando, no? Y pues mira, está bien, o sea, todos los Zenkas los tengo farmeadísimos. O sea, todos los Zenkais, personajes gratuitos, están full rojas. No hay personaje gratis que no tenga full rojas, ¿eh? De eso te lo puedo garantizar, ¿eh? Ojo, gratis, o sea, farmeable, ¿sabes? O sea, realmente no existe ningún personaje de momento que sea de pago, ¿eh? O sea, de pago tal cual, ¿no? Mira, pues hay extremes que sí me flojean un poquito, que me gustaría tener a más estrellas porque se utilizan, sobre todo en el torneo del poder, como es la Yurim, que hay un güey que... Ya sé, o sea, sí te ubico, carnal, créeme que sí te conozco. Siempre comenta, día 35 pidiendo choques de Yurim. Y el otro día, día 36 pidiendo choques. Ya, pobre hombre, yo digo, pobre hombre, güey. Porque la verdad es que, mira, no te prometo que lo voy a hacer, pero a menos que él me la saque a 7 estrellas mínimo, no creo que le haga choques, carnal. Es que, mira, la tengo nada más a 5 estrellas. Este personaje es muy importante para el torneo del poder. Y pues bueno, acá lo podrán ver, o sea, los duales que lastimosamente no los tengo ni a 7 estrellas, los tengo a 6, malardos, ¿no? Pero bueno, o sea, este extreme, el Goku lo tengo a full rojas. Ahí ustedes véanle, ustedes chequenle, échense su taquito de ojo, todo rico, no importa. Yo aquí ya saqué como 10 mil baros, güey, de este video. Sí, ya ves que los youtubers ganamos un chingo de lana, y más yo, ¿no? Que tengo más visitas que el pinche MrBeast a la verga, güey. Pero bueno, ah, por cierto, voy a aprovechar para decir que hay un extreme que me gustaría mucho que le dieran ya su Zenkai, y es este Whis. A mí me encantaría que le dieran su Zenkai ya por fin a este Whis, porque este güey salió en el primer aniversario. Fue el extreme del primer aniversario. Salió junto con este Bills y este Child y este Yanema, ¿vale? Sí me acuerdo, es que yo me acuerdo de todo, güey. Y luego estos personajes, la Ginyu Force, que son este extreme, este Barter, Jis, Guldo y Ginyu, fueron de un evento gratis, o sea, fueron de un evento. Estos personajes extreme fueron gratis, te los podías farmear full. Y madre mía, en su día, ese equipo, cómo la reventaba, Yo rankeaba con ese equipo, para que te hagas una idea. Luego no repitieron eso de sacar extremes farmeables y que fueran un equipo completo hasta poco después del tercer aniversario con estos güeyes. Mira, estos.
O sea, el Apul, Roberry, Apul, Ramón, cómo no, ¿quién no se acuerda de Ramón? Estos también fueron farmeables, perdón, y muy buenos en su día. No sé si mejor que la Ginyu Force, pero muy buenos. O sea, ahí les hice un video. Me acuerdo que les hice un video cuando terminó el cuarto aniversario, o estábamos en cuarto aniversario. Me acuerdo perfectamente que me one-shoté un Gogeta Ultra. Me one-shoté un Gogeta Ultra con una especie de Ramón. O sea, impresionante. Y ya después sacaron estos otros extremes farmeables, un equipo completo. Y luego volvieron a sacar otros extremes farmeables, así como equipo como tal, que fueron estos, ¿no? Y mira, de hecho, el único extreme que no tengo en mi box es la Androide 18. Madre mía, la waifu de Tatsu, ¿no? Pero pues bueno, esta es la box, son los extremes. Ahora vamos a subir un poco el nivel, un poquito el hype a Sparkings, ¿no? Venga, va. Como podemos ver, yo creo que de lo más especialito que tengo, sin duda alguna, es el Sacher Full Rojas, que pff, ya lo dije. Y me acuerdo que dijeron, Leo explicando las habilidades de Sacher, Leo, y ponían el pinche este emoji con con los lentes y una locura, ¿no? Full Rojas, luego el Charlotte 7 estrellas con Sparkings, es una verga, es una verga, ¿ve? Y pues también todos están con Zenkai, todos los personajes que tienen Zenkai, bueno, no todos, pero casi todos. El único personaje que tiene Zenkai y yo no lo tengo con su Zenkai, solamente hay uno. Y se los voy a mostrar al final. Mientras, si ustedes lo ven, lo comentan, ¿vale? Antes de que yo lo diga, obviamente, porque cuando llegue su momento lo vamos a decir, ¿no? Y pues mira, son estos mis personajes. Mira, mira nada más, mira nada más. Uf, puta que rico, mira, puta que rico. Madre mía. Madre mía, no, es que hasta yo digo, qué cuenta tan rica, la verdad. No, se nota que no estoy tratando de rellenar este video para llegar a los 10 minutos y poder cobrar un poquito de esto, ¿no? De este pinche video de relleno que no me va a tomar nada de esfuerzo hacerlo. Oh, se nota que no, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo mejorcito que tengo? Yo creo que la joyita de la joyita podría ser este Zamas Full Rojas. Creo que es de los personajes más nuevos Full Rojas que tengo. Y pues, bueno, mira, como les estaba diciendo, los personajes gratis, todos están full rojas. Mira, aquí están los personajes que me faltan, que son, bueno, los personajes Sparking, ¿no? Porque ya ahorita vamos a los Ultra. Ay, ya puedo ver ahí al cabrón de. Pero y Goku Black, ¿qué tal, eh? Ya invéntense otra, chavos. Ya invéntense otra, güey. Ya no da risa. Mira, yo creo que este es de lo más especialito que tengo. La Bulma de los 1000 días. Este personaje, a menos que no tengas 1000 días en el juego, no lo puedes desbloquear. Este personaje es prueba viviente de que ya llevo un ratito en el juego, ¿eh? O sea, y bastante. Mira, de los personajes gratis, si tú me preguntaras, de los personajes Sparking, que no tengo, ¿cuál quisiera tener? Yo me iría, creo que yo escogería probablemente al Androide 17, ya que, como no sorpresa para nadie, que el aniversario va a ser, bueno, al menos la primera parte, ojo, la primera parte va a ser para el equipo del Torneo del Poder. Y creo yo que este Androide 17 va a ser una pieza clave. Y no me la jugaría a decir que va a estar en el banner. Ojalá me den la sorpresa y sí esté en el banner del aniversario. Pero no lo creo porque si no, este banner que sacaron apenas no tendría mucho sentido, ¿sabes? O sea, como, ¿por qué estaría entonces acá 17? Me sorprendería mucho que aquí metieran a 17 y luego en el banner del aniversario también esté. O sea, eso me tomaría mucho por sorpresa, ¿sabes? Pero bastante. Pero bueno, aquí lo podrán ver. Y si ya vieron al personaje que debería tener Zenkai, o bueno, que tiene Zenkai, pero yo no lo tengo con Zenkai, porque no lo tengo con sus estrellas, lo tengo a poquitas estrellas, casi no me ha salido, pero pues bueno, mira nada más, qué rico, mira, que es que, mira, otra joyita, Vegetto Blue, Zenkai 7, farmeadísimo full, estrellas rojitas, nada, nada, de locos, mira nada más, que me acuerdo que hay directos en los que me preguntan, ¿cómo tienes tantos personajes a estrellas rojas? Pero pues es que ya llevo un rato en el juego, ¿sabes? Bueno, de hecho hay personajes que sí están medio flaqueando ahí que ahí, pero ya vamos a pasar ahora a los ultras, ya para no alargar esto de forma innecesaria. Porque la verdad es que me siento sucio, me siento mal haciendo este video, no sé por qué, güey. Siento que me estoy traicionando a mí mismo, güey, qué pedo. Mira, esta es mi box de los personajes ultra, o sea, pues normal, normal, nada más me faltan tres. Y al único de estos ultras, ah, no, güey. A Broly no le tiré en su día. De hecho, a Broly no le tiré. Por eso llegué con 55 mil cristales a Legends Festival. Porque me salté un chingo de banners. No le tiré ni al Trunks, ni al Papu Misterioso, ni al Cooler Legends Limited, ni a Gohan Bestia, ni al Broly. Por eso llegué con más de 50 mil cristales a Legends Festival. O sea, chetadísimo hasta las trancas, ¿eh? Y acá está el innombrable. ¿Para cuándo choque de Goku? ¿Para cuándo choque?
Miren, yo sé que ustedes lo dicen para joder, pero yo les voy a decir la verdad. La verdad es que sí le voy a hacer su showcase. Obviamente no en esta cuenta, sí le voy a hacer su showcase. Pero cuando salga de la Tier Boost, hasta que Goku Black no salga de la Tier Boost, no le voy a hacer su showcase. ¿Capiche? ¿Capiche? Yo espero que sí. Y pues bueno, ahí están los ultras. Los ultras gratis, ya les dije que todo lo que es gratis en este juego lo tengo full estrellas. Porque pues yo creo que es lo que toca, ¿no? Si me preguntaras por cuál de estos ultras es el mejor, yo te diría que actualmente probablemente el mejor sería este güey. Probablemente, el peor sin duda alguna, yo creo que todos vamos a coincidir que es este Vegeta. Curiosamente es mi favorito. Y pues el que está ahí que, bueno, nada más funciona con críticos es este Goku y ya está, ¿no? Que madre mía, yo a veces lo suelo llevar de bench, para que te hagas una idea. Pero pues bueno, esto, el único... Ah, no, no, olvídenlo, no iba a decir, iba a decir una pendejada. Y pues bueno, esta es mi box, básicamente. O sea, hay otra repasadita ahí para que lo vean ahí nada más. Miren, les voy a mostrar los personajes Legends Limited, ¿no? Así por separado. Pues hombre, ¿dónde está? ¿Legends Limited? No, eso es de Zenkai. Uy, qué pedo. Acá está lo de Legends Limited, qué pedo. Mira, mira, todo Zenkai, todo y todo. Bueno, y ahora sí les voy a decir el único personaje. Ah, no, ahorita se los digo. Mira, pues ahí está, ¿eh? Yo este Goku ya lo tengo ready para su Zenkai porque fijo le van a sacar Zenkai ahora en el aniversario. O sea, fijo, me corto los huevos. No, ya fuera de joda. Yo creo que si no le sacan Zenkai en el aniversario, me rifo 30 lagartijas del tirón, güey. No, 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 no. 50 lagartijas, güey. 50 lagartijas del tirón. A huevo que sí, a huevo que sí. Mira, Gogeta Blue, por favor, ya denle Zenkai. Toshi, si estás viendo esto, yo sé que ves mis videos, mamón. Ya sé que me admiras, güey. Ya sé que piensas que soy el mejor youtuber de Dragon Ball Legends de toda la pinche faz de la tierra. Ya lo sé, bebé. Mira, hazme caso, sácale Zenkai a este güey. No va a faltar el güey que diga, hasta aquí ser. Era broma, güey. Por favor, que. Es que hay gente luego que no entiende el sarcasmo y piensa que todo lo que digo es en serio. Madre mía, esa gente me sorprende realmente, ¿eh? Me sorprende bastante. Bueno, estos son mis Legends Limited. Nada, nada, todo normalito, todo normal, la verdad. Ahora vamos a mostrar los Zenkais, para que vean que todos los Zenkais, bueno, casi todos, nada más hay uno que no. Pero casi todos los tengo, ¿eh? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, papá? Sí, ya lo notaron. Este Freezer es el único personaje que tiene Zenkai, pero que yo no lo tengo con Zenkai. Es el único, es que es el único. De ahí en fuera, todos los personajes los tengo con Zenkai. Y todos están solo, bueno, casi todos. El único que no es este Gotenks, porque todavía me lo estoy sacando, ¿sabes? O sea, todavía tengo ahí sus misiones, así que. Pero ya está Zenkai 6, ¿no? Todos los demás ya están incluso solbusteados al máximo, ¿sabes? O sea, creo que tengo una cuenta bastante buena, ¿sabes? No la vendería por nada del mundo porque esto para mí representa mucho tiempo y mucho esfuerzo, mucha dedicación que pues que se ha ido acumulando, ¿no? A paso del tiempo, a pasos agigantados, entonces pues no está a la venta ni nada, así que no, pues no. Mira, un personaje que yo quisiera que le den Zenkai es este Goku, ¿eh? Este Goku Genkidama es uf, cremita, al menos estéticamente. Pero pues bueno, hay otra repasadita ahí que ahí está. Díganme ustedes qué personaje les da envidia de mi cuenta. No va a faltar el cabrón que me diga, le presume su Goku Black. Es que fijo, güey, es que fijo. ¿Y sabes qué? Al chile sí, güey, tienes razón. Pero chúpame el pene si comentas eso. Digo, nada, no es cierto, güey. No, 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 no tengo a Goku Black. Ah, qué lástima, sí, me ganaste esta vez, ¿eh? Ah, pero qué listillo me resultaste, ¿eh? Me saliste hacker, cabrón. Mira, para que vean, aquí. Si ustedes entran aquí a refuerzo, les van a aparecer los personajes que les falta por solbustear, incluyendo los Zenkais. Y el único que tengo, bueno, el único que no tengo al máximo es este güey, pero porque todavía no, o sea, ya hasta la otra semana ya lo tengo a Zenkai 7, ¿eh? Pero pues bueno, este fue el video. Un poquito de relleno, ya lo sé, pero hombre, ya me tocaba, güey. O no me vas a decir que ningún youtuber hace un video de relleno, ¿sabes? Como cuando dicen, o sea, es que dejen, les voy a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo casi nunca hago video de relleno. Supongamos que hoy en la noche, esto lo estoy grabando día. ¿Qué día? Esto lo estoy grabando día jueves. Hoy lo estoy grabando jueves, ¿no? Supongamos que jueves en la noche solamente publican un tweet en el que dicen, le vamos a dar Zenkai a este güey. Ojo, y esto no tiene nada de malo. Ya veo a todos diciendo, sacando un video diciendo, le van a dar Zenkai a este Goku. Y 8 minutos hablando de lo mismo. Le van a dar Zenkai a este Goku, le van a dar Zenkai a este Goku. Yo creo que esto está muy bien porque el personaje está muy bonito y tal. Y si se dan cuenta, yo nunca hago videos de eso.
No estoy diciendo que sea mejor ni peor, nada más estoy diciendo que yo no lo hago. O sea, estoy diciendo que no hago videos de relleno, es lo que quiero decir. Pues este es el primero que hago realmente. Y aparte, pues hombre, creo que a muchos les hacía un poquito de ilusión ver mi cuenta. Y pues yo nada más estoy haciendo lo que ustedes me dicen, ¿vale? Pero pues bueno, mira, uf, este fue mi primer Legends Limited, ¿eh? Mi primer Legends Limited. Ay, qué cosas. Pero bueno, legendarios, este fue el video. Espero que les haya gustado. Y pues les deseo muchísima suerte en sus summons. Espero que se lo saquen todo. La primera tirada, voy a hacer la salsa de una verga. Y pues, hombre, pues muchísima suerte. Y esta es la cuenta de alguien que, pues, nunca le ha metido un solo centavo al juego. 100% free to play. Y pues bueno, cuídense, legendarios. Bye. La pinche 21 está más buena que el pan. Valeria, chingas a toda tu puta madre. ¡Lenguaje, tío! Dame un like, no seas puto, y suscríbete, no seas cabrón. Ya me voy, cuídense, legendarios.